Tira sobre. Tira. Manu, llega el Pontevedra. ¿Cómo ha afrontado el equipo esta semana de entrenamientos? Pues preparándonos para un partido muy, muy bonito. Esperemos que nos salgan las cosas bien, todos estamos trabajando y bueno, con muchas ganas, como siempre, trabajando con mucha humildad, con mucha ambición y con esas ganas, ¿no?, de que las cosas salgan bien en el mundo. Pontevedra es un equipo que está yendo de menos a más en la competición. Sí, yo creo que empezaron, pues bueno, le costó arrancar, como les pasa a muchos equipos, pero creo que ahora mismo han cogido una velocidad de crucero, ¿no? Como se suele decir, dos resultados bastante contundentes, tanto fuera de casa como en casa, un juego bastante vistoso, muchas llegadas al área, goles, porterías a cero, es decir, ahora mismo puede que sean el equipo más completo en cuanto a todo. De la categoría y bueno, creo que nos viene ya un rival que por historia, por entidad, por presupuesto, por jugadores, por plantilla, puede ser de los llamados, ¿no?, a quedar campeones y a pelear por ese ascenso. ¿Y esperas que venga la Albuera ambicioso? Es decir, ¿esperas que venga a por la Segoviana, no a esperar a la Segoviana? Sí, seguro que sí. Es un equipo en ese sentido valiente, tiene personalidad, es atrevido, ya lo demostró contra el Mario en el Bon, que es su última salida. Creo que es un equipo que está hecho para eso. Al final tiene jugadores de ese perfil, tiene jugadores con mucho nivel, con mucho pie, jugadores desde la defensa hasta los hombres de arriba con ese contexto de intentar mandar, de tener la iniciativa y de tener el balón y meter al rival en campo propio. Yo creo que esa es la idea que van a tener, pero esperemos que nosotros seamos capaces de hacer todo lo contrario, ¿no? Que al final es un equipo que en ese sentido es parecido a nosotros. Cuanto más encerrados estamos, más atrás estamos, sufrimos más y es lo que queremos hacer con el Pontevedra. Veremos quién se lleva el gato al agua. ¿De bajas las habituales o Ivanovski ya podría reincorporarse? Las que teníamos. Ivanovski ya está en la recta final, está entrenando prácticamente con el grupo. Yo creo que el lunes ya empezará a entrenar como uno más. Creo que para Compostela va a llegar sin problemas. Diego Gómez está también en la recta final, está haciendo ya tareas grupales, lo cual nos alegramos porque significa que la cosa va bien. Lleva ahora mismo 6 meses desde la operación, si no recuerdo mal, y está en los plazos buenos. Yo creo que dentro de poco lo vamos a tener con nosotros, y luego con Diego pues hay que esperar un poco más. Ningún tipo de presión, lógicamente, ante Pontevedra. Pero si se consigue la victoria, se gana uno de los grandes y se sigue estando ahí en la pelea. Bueno, como todos los partidos. Al final, creo que el nombre del Pontevedra, ¿no?, un equipo con esa historia, con esos jugadores, creo que puede motivar al aficionado de cara a ver un buen partido, un partido que hace tiempo que no se ve en la Albuera, desde enero. Bueno, se han visto, pero no se ven asiduamente. Pero para nosotros, ya te digo, respetamos muchísimo a todos los rivales, desde el que va primero hasta el que va último. Nos lo tomamos con la misma seriedad, con la misma filosofía, con la misma idea de intentar ser nosotros mismos, independientemente del rival. Y ya te digo, a mí me gusta, igual que me gustó lo que iba a visitar el Mántico, pero siento lo mismo cuando voy a competir al campo de la Darde que cuando juego en casa contra el Pontevedra o que venga el domingo siguiente. Pero sí que creo que para el aficionado puede ser un buen día, ¿no?, para hacer un buen partido de fútbol en la Albuera, para disfrutar del equipo, para que el equipo está bien, está en buena dinámica, está en buena clasificación, los jugadores están, creo que, muy comprometidos y dando todo de su parte. Y creo que si todos estamos juntos en este día, en el domingo, pues seguramente consigamos o estarnos más cerca de conseguir ese objetivo. Hablando del público, ¿esperas mucho o poco? ¿Tenéis competencia? Sinceramente, cuando venían 400 decía lo mismo. Los que vengan serán los mejores. Cuando éramos 600 aquí y hacía un frío de narices, pues serán los mejores. Y ahora están viniendo 1.000, 1.100, 1.200, pues esos seremos los que seamos. Y si baja la entrada porque juega, no sé quién juega, pues bajará la entrada. Algo me han dicho, pero para mí lo primero la sego y luego ya lo que tengo seguramente en casa. Y luego ya pues lo que pueda venir o el equipo que juegue. ¿La pitada de equipo revelación te sienta bien? No lo siento, o sea, no siento que seamos el equipo revelación. Somos un equipo recién ascendido, igual que la Darve que va primero, por lo cual, si hay que dar un nombre de equipo revelación, quizás sea
quizás sea Alber. Alber es también recién ascendido, iba segundo. Entonces, bueno, creo que los equipos que subimos de tercera división, que venimos haciendo un trabajo constante, una, bueno, creo que una rutina o una hoja de ruta de muchos años, pues creo que tenemos esa cierta ventaja de empezar quizá como no la pasa el Pontevedra este año, ¿no? De empezar un poquito mejor, de una dinámica, una inercia positiva de la temporada anterior, pero no me considero que seamos un equipo de relación para nada. Creo que somos un equipo más de la categoría, uno de los más humildes y con la plantilla que tengo seguro que uno de los más trabajadores y que más ambición y ilusión tenemos. Y yo acabo, por rebajar un poquito la euforia, que a lo mejor evidentemente no existe, aunque sí que existe alegría por los buenos resultados, desde tu puesto hasta el primer puesto de promoción creo que solo hay 4 puntos. Es decir, que esta clasificación, este grupo, está en un puño, ¿no? Sí, está todo muy junto. El otro día, pues el último partido en casa, venía el Ceares, el Blanco, Lista, etcétera, etcétera, y luego ganó. Así que aquí no hay rival en el que puedas decir, bueno, estos puntos a lo mejor cuento con ellos, ya voy sumando. No, aquí cada partido es un mundo, cada rival tiene jugadores diferentes. Hay jugadores que desconocemos porque no son de aquí, porque no son de Castilla y León, pero que si tú buceas un poquito y empiezas a ver partidos, pues dices, joder, este jugador es muy bueno, y miras la trayectoria, claro, pues este jugó en el Pontevedra hace 3 temporadas, es que este jugó en el Rayo Vallecano, es que este jugó al final. Son jugadores muy buenos, están en todos los equipos, tienen 3-4 mínimos jugadores de muchísimo nivel, nosotros también los tenemos, y es que no, es un grupo muy, muy competitivo, muy igualado, y va a estar cara a la salvación, no va a estar en. O sea, no va a haber equipos descolgados con 18 puntos, 20 puntos, no, aquí van a estar todos peleando hasta el final y esperemos estar un poquito lo más lejos posible, en esas posibilidades. A vosotros, chicos. Partido muy apetecible, ¿no?, frente a todo un histórico como el Pontevedra. Sí, la verdad es que ya nos ha comentado Manu cómo es el Pontevedra como equipo, y la verdad es que competir contra un equipo de este nivel, a mí personalmente me trae más ganas aún, y es algo que salió domingo. ¿Cómo afrontáis el partido después de esta buena racha que tiene ahí? Hombre, siempre con mentalidad positiva, porque yo creo que no hay ningún equipo que en 90 minutos sea superior a nosotros. Nos vamos a poner límites y las afrontamos con buena mentalidad y a por 3 puntos con cada partido. Manu se ha dicho un poco cómo es el Pontevedra. Bueno, desvélanos un poco cómo es el Pontevedra, así sin. Hombre, el Pontevedra, como ya se sabe, es un equipo, un gran equipo. Y así Manu nos ha dicho mucho más, porque yo creo que es bueno tampoco tenerle miedo al Pontevedra, tampoco darle tantos méritos como hay que darle, sino es un cara a cara, 90 minutos, y tanto ellos como nosotros nos llevan los 3 puntos. O sea que no nos ha dicho gran cosa, sino que vayamos a morir lo que hemos. Cuando tú ves que un partido no pierdes, otro no pierdes, otro pierdes, y sumas hasta 6 seguidos sin perder, y supongo que la confianza con la que uno sale al campo tiene que ser mucho mayor, tiene que ser muy importante. ¿Cómo está de confianza de equipo ahora mismo? A tope, me imagino. Sí, pero también la presión sube porque nuestra gente está acostumbrada a vernos ganar y hombre, cuando si algún día perdemos, creemos que no, pues hombre, se va a notar más. Pero como dices, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y estamos seguros que siempre en la buena afuera, sobre todo en la buena que estamos muy fuertes, vamos a salir a ganar y sin presión alguna, porque nuestra afición siempre va a estar aquí apoyándonos en las buenas y en las malas. ¿Esperabas jugar más o estás jugando un poco lo que confiabas jugar? A mí, yo no esperaba nada, ni jugar mucho ni jugar poco. Yo vengo aquí a este gran club para sumar minutos, goles, asistencias, lo que sea, con tal de que este equipo siga para arriba y lo que yo pueda aportar personalmente, pues hombre, si puedo jugar los minutos, pues encantado, si salgo del banquillo, pues hacer lo mejor posible para, si no me está contando lo mismo 11, en el siguiente fin de semana, cuente conmigo. Lo que es evidente es que estás jugando todos los partidos, o sea, eso sí, desde un sitio o desde otro, saliendo del banquillo titular, pero yo creo que no te has perdido ninguno. No he perdido ninguno. Nadar salí tarde, pero salí y en los demás sí que he jugado. Y hombre, eso también es agradecer porque se nota que el míster también tira de nosotros
que tira de todos, porque como ya se está en la plantilla, prácticamente todos han jugado ya. Y eso demuestra también que el equipo es una familia, que ninguno se queda fuera y que nunca sabes, nunca te puedes confiar porque nunca sabes si vas a estar en el 11 al 100%. Nos vemos. Muchas gracias.